Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Estamos en el segundo día de la fiesta del Partido Comunista de España y contamos aquí en Mundo Obrero Radio, en el stand tan maravilloso de Mundo Obrero Radio, con José Luis Centella, que es el presidente del Partido Comunista de España. La verdad es que hemos empezado casi todas las entrevistas, José Luis, con un tema de rabiosa actualidad, como es la investidura fallida de Núñez Feijóo. Porque se ha perdido un tiempo precioso en este país de poder avanzar hacia un gobierno que pudiera ser, y además hemos visto un espectáculo político lleno de poses y de mentiras, ¿no? Eso nos da pie a preguntarte cómo ves tú la situación política del país en este momento. Sí, bueno, la verdad que la investidura del señor Feijóo es una buena foto que explica algunas cosas de lo que ocurre en este país, porque no ha sido una investidura. Nosotros hemos tenido en este país ya desde el año 77 muchos debates de investidura, de moción de censura, y uno fallido, otro exitoso, pero es la primera vez que no hay debate de investidura. El señor Feijóo no se presentó al Parlamento para que lo invistiese, se presentó para hacer propaganda política, se presentó para hacer un discurso pensando más en la próxima campaña electoral o en el mitin que había dado pocos días antes en Madrid, que en pedir el voto a una diputada o una diputada que sabía que no tenía. Pero también nos demuestra una puesta en escena del jefe del Estado, del Borbón, que era consciente de eso y encargó para formar gobierno a alguien que no le aseguraba los diputados suficientes, ni siquiera la posibilidad, porque bueno, podía no tenerlos, pero tener la posibilidad. Pero cuando el señor Borbón le encargó, ya el PNV había dicho que no, ya Esquerra había dicho que no, ya Jun había dicho que no, por lo tanto ya se habían manifestado que no. ¿Por qué se le encarga? Para hacer espectáculo. Porque se ha aprovechado esta fantasmal investidura para agitar el mapa político, para agitar y tensionar la vida política, y eso le interesa también, en este caso, pues, a la propia Casa Real, que ya un día dio un espectáculo cuando se implicó en el tema catalán, no sé si recordaréis. Y eso se llama en España borbonear, y este señor que vive en la Zarzuela, pues, una vez más ha borboneado y ha agitado el mapa político. Feijóo lo ha aprovechado, porque le interesa de cara a su partido y de cara también a una posible segunda vuelta electoral, pero repito, yo pongo el foco en quién ha encargado formar el gobierno, alguien que no tenía esos diputados. A partir de ahí, la situación política es compleja, porque es un país complejo, y es un país con una situación política y social compleja, donde efectivamente lo que eran los bloques del régimen pues no están todavía consolidados, y seguramente hace 15, 20 años esta investidura se hubiese resuelto entre Arzallus, Pujol y Feijóo, pero hoy el régimen no tiene esos pilares y por tanto no se ha resuelto de esa manera, porque hay tensiones internas, hay contradicciones. Y bueno, estamos en una situación muy, muy compleja, donde la derecha no ha conseguido desbordar, pero tampoco la izquierda hemos sido capaces de obtener un resultado que nos permita ni siquiera reeditar el gobierno anterior. Porque si hay nuevo gobierno, no será como el anterior. No será ya un gobierno básicamente Unidas Podemos PSOE, será un gobierno que podrá ser Sumar y PSOE, pero con apoyo más explícito de Junts, de PNV, que son fuerzas que no son netamente de izquierda. Por lo tanto, es una decisión muy compleja. Ante eso, bueno, ¿qué hacer? Sería la segunda pregunta. Yo creo que la izquierda tiene que sentarse, tiene que intentar hacer un proceso y tener un proyecto para este país, donde se conjugue lo territorial, lo territorial con lo social,
con lo económico y con el modelo de Estado. Yo creo que esto nos ha demostrado que la monarquía no es lo que nos pintan, de una cosa neutra, no, no. La monarquía, cuando le interesa, juega un papel. Juega un papel. Y efectivamente ha jugado a favor de la reacción y de la derecha. La izquierda tiene que presentar ese proyecto. Ese proyecto que hoy no tiene mayoría en el Parlamento. Pero si tú no lo presentas a la sociedad, finalmente nunca se abrirá camino. Y luego, pues, habrá que negociar, habrá que tensionar, pero es importante que la ciudadanía española conozca cuál es el proyecto político para resolver los problemas de este país, que son territoriales, porque hay que buscar de verdad resolver el encaje de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía en el conjunto de un Estado federal, pero también hay que ver por qué el precio del aceite está disparado, porque el IPC está disparado. Y es verdad que hay una guerra en Ucrania, pero también es verdad que los márgenes de beneficio están ahí. Entonces, no es todo de la guerra, no todo va a la guerra. También va a un capitalismo especulativo que está siendo el agosto en estos meses. Al hilo de lo que dices y en la última parte de tu respuesta, uno tiene la sensación de que en ese pseudo-debate propagandístico, no vamos a llamarle de investidura, no se han abordado los problemas de la gente, sino por parte de Núñez Feijóo, del Partido Popular, se han abordado mantener los privilegios de una élite que solo lee una parte de la Constitución, ¿no? Y esos problemas de la gente son el empleo, la sanidad, la cesta de la compra, la educación, etcétera. No se han abordado, ¿no? Por eso la idea fundamental, que la hemos tratado, tú sabes, alguna vez también en Mundo Obrero Radio, en alguna otra entrevista en la que hemos podido hacer, el tema de la necesidad de ese proyecto de izquierda. ¿Por qué línea avanzarías tú? Yo creo que hay que ir a conjugar una visión estratégica, de tener un proyecto de qué sociedad hoy la izquierda, y desde mi óptica los comunistas, proponemos a la sociedad. ¿Cómo somos, cómo decimos que los problemas que tienen una solución y una perspectiva de ir a romper con un capitalismo especulativo y generar otro sistema? Pero junto a esa visión estratégica, no se puede decir a la gente que espera el socialismo para resolver sus problemas. Entonces hay que conjugar esa visión estratégica con una táctica. Una táctica que nos permita romper una dinámica terrible de que solamente se hable de lo territorial. Eso es lo mejor que le viene a la derecha. Recordemos la guerra de los balcones, las banderas, recordemos otro momento. Siempre decimos que el PP es la mayor fábrica de independentistas. Y es verdad, en la época cuando viene el PP es cuando más sube el independentismo. Pero no es por casualidad, porque eso también provoca una subida de la derecha. Frente a una reacción independentista, hay una contrarreacción de las fuerzas más reaccionarias. Por eso, todos tenemos una responsabilidad, que es llevar los temas sociales a la calle. Porque también hemos tenido en este periodo, yo lo aprendí en la época del gobierno de coalición en Andalucía, que aprovecho para hacer un paréntesis, no fuimos capaces de estudiarlo porque, bueno, las cosas vinieron muy precipitadas y una gente estaba en contra y no hicimos un análisis. Y para mí el problema es que nosotros no podemos depender del gobierno solamente para resolver los problemas. No podemos depositar. Y eso es un drama para la izquierda en este momento. Yo lo estoy defendiendo aquí, lo estoy defendiendo a nivel internacional. Hoy la derecha no puede ganar las calles. Hace unos días ha habido una manifestación mayor o menor, el número, pero no es ridículo, no es escasa. Lo importante de la derecha. No. Lo normal es que de aquí a unos días hubiese una manifestación del mismo nivel de la izquierda, pero no la va a haber. Obviamente estoy convencido de que no la habría si la convocásemos. Y ahí tenemos un problema. Nosotros, la única forma que tenemos de romper lo que tú has venido planteando es con una movilización sindical, política, social. Hace dos días ha sido el Día Mundial de la Paz. No hemos estado en la calle exigiendo el fin de la guerra de Ucrania, como salimos a decir, el fin de la guerra de Irak, que nos venía más lejos y con menos consecuencias. Entonces la izquierda tiene en este momento que plantearse tener un proyecto, pero sobre todo tener capacidad
para llegar a la gente, porque la izquierda, y no voy a poner fechas, si son 10, 15, 20, 10, 5, hemos descansado demasiado en lo institucional, uh-huh. hemos perdido músculo, y lo digo desde la autocrítica, porque también he sido parte del Parlamento, también he sido parte, o sea, no lo digo, lo digo porque uno cuando tiene una mayor distancia, quizás sea, tenga más capacidad para ser autocrítica. O sea, yo lo que vengo a plantear a los que están en el día a día, de que si confiamos solamente en el Parlamento, dependeremos de que un señor se equivoque para que se haga una reforma laboral. Si hay miles de personas en la calle, como podía ocurrir en la guerra de Irak, como podía ocurrir cuando llamamos en la lucha por las 35 horas, como pudo ocurrir también en manifestaciones cuando planteamos todo lo que fue el 15M y consecutivo. Entonces, en ese momento había capacidad para generar la agenda política. Y ese es, yo creo que el reto que tiene la izquierda es tener un proyecto político, cómo le decimos a la gente que es posible que baje el precio del aceite, bajando los beneficios empresariales, pero a la vez que eso no lo diga solamente el ministro, la ministra o el diputado o la diputada, que lo digamos en la calle, haciendo una movilización que requiere también tener músculo. La gente no se convoca si no hay antes un proceso de información y de preparación. Y la campaña de las 35 horas fue una campaña que yo pondría como ejemplo, se lo decía ayer a la dirigente, que para que estudiamos cómo se hizo aquella campaña, que vino de menos a más, para que ahora mismo hiciéramos una campaña de movilización de por qué tiene que haber un gobierno progresista en este país. Desde luego se dan las condiciones objetivas, quiero decir, ¿no? En este sentido, pues como tú decías, maximizar beneficios, los salarios estancados, el argumento para muchos temas de la guerra de Ucrania que no tiene nada que ver, como tú decías, en el precio del aceite y en otros, se dan las condiciones, ¿no? Pero ese proyecto que de la izquierda, yo recuerdo ahora, tú estabas también en la dirección de Izquierda Unida, cuando Anguita planteaba que el proyecto político tiene que tener dos patas, la pata institucional y la pata social. Entiendo por tus palabras que la pata social la hemos abandonado. Sí, hoy digo se ha abandonado, y no solamente en España. O sea, nosotros estamos ahora pendientes de ganar unas elecciones en Ecuador, uh-huh. para que cambie Ecuador. Pero hay que recordar que a Correa, cuando le quisieron dar un golpe de Estado, se tiró la gente a la calle y fue lo que lo salvó. Entonces, a nivel general, hay que aprender de que si en Chile ganó Boric, fue porque años antes hubo una gran movilización de estudiantes y popular. O sea, en España, en Europa, uh-huh. en teoría, el avance de la derecha no se va a combatir si no somos capaces de involucrar a mucha gente, y en esa pata social, podemos llamar ciudadana, social, como cada uno quiera llamarle, pero es la gente de izquierda movilizada, siendo consciente que son protagonistas. Porque ahí hubo, revisando la historia, ¿no? Y repito, asumiendo la autocrítica, porque yo no soy un observador, yo he estado ahí, tú has dicho, he estado en la dirección y estoy todavía como presidente del Partido Comunista y como miembro de la Colegiada de Izquierda, estoy en la dirección. Entonces, yo en ese tema vengo a hacer esa autocrítica de que aquí hubo un momento de inflexión cuando después del 15M la derecha hizo un reto a la gente que se había movilizado, dijo, bueno, ustedes preséntense a las elecciones porque ustedes desde la calle no van a hacer nada. Se presentaron, nos presentamos con Unidas Podemos, primero Podemos, de Izquierda Unida, después todos juntos, pero esa gente que se había movilizado, que había sido muy duro contra el gobierno de Rajoy, porque había una mayoría absoluta y se estrellaron las mareas contra ella, y cuando los suyos llegaron al Parlamento creían que ya se había dado la batalla. Y se depositó en el Parlamento muchas ilusiones y se olvidamos que eso, tener 70 diputados en el Parlamento, si no tienes gente en la calle, uh-huh. eso al final tiene los pies de barro. Y en eso estamos. Yo creo que para mí sería que, igual que yo he hecho la autocrítica, también fuese colectiva esa autocrítica. Y decir, bueno, a partir de ahora, ¿cómo somos capaces para que los 31 diputados de Sumar se desplieguen, tengan un mapa de España y vayan a la última aldea de Galicia, al último municipio de Andalucía, que vayan por Murcia, vayan por Extremadura y movilicen a la gente? Y el objetivo no es solamente decir, Yolanda está haciendo una buena labor como ministra, que hay que decirlo, sino decir, pero eso no basta, ustedes tienen que salir a la calle a defender la reforma laboral.
en Andalucía. Lo digo por ese ejemplo lo tuvimos en Andalucía. Cuando Susana Díaz nos echa del gobierno, yo le dije a los compañeros del gobierno, aquí hay un problema, porque la gente no ha salido a la calle a pedir que no nos echen. Algo hemos hecho mal. Nos hemos ido a la institución porque ese día tenía que haber habido miles de andaluces saliendo a la calle diciendo, no queremos que se vaya Izquierda Unida del gobierno. Usted no puede echar a Izquierda Unida del gobierno. Entonces, esa experiencia que, repito, no la, no la estudiamos porque, en fin, pues, había mucha controversia, ya vinieron otras cosas, ¿no? Había que estudiarlo. Pues pasa lo mismo ahora. Ahora tenemos que estudiar cómo somos la gente de la calle, los ciudadanos, el pueblo, son los que defienden al gobierno, pero diputándola a la calle, porque si hay legislatura, va a estar en la calle, la derecha va a estar en la calle. Y ahí hay que combatir. Y la derecha no se puede adueñar de la calle. Lo hizo con Zapatero y así como Zapatero. O sea, la derecha se adueñó de la calle en el gobierno de Zapatero, si recordamos. Plaza de Colón, etc. Bueno, pues eso, si vuelve a ocurrir, acabará como acabó Zapatero. Acabó, que fue rindiéndose, a pesar de que ahora se ha reinventado, ¿no? De forma muy positiva. Pero acabó rindiéndose y asumiendo lo que había mandado la Troika. Entonces yo repito, no hay recetas mágicas. Hay 31 diputados, no sé cuántos alcaldes, saliendo a la calle a explicar, pero sobre todo a movilizar. No solo en España, sino que además estamos en una situación, en un mundo bastante convulso, ¿no? La situación geopolítica, hay una serie de movimientos que yo personalmente considero interesantes, por la guerra de Ucrania, por la expansión y los movimientos económicos y tácticos de China, etcétera. Sé que tú eres una persona bastante entendida en estas cosas. ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, ¿o nos puedes contar cómo ves la situación geopolítica? Primero decirte una máxima china, te veas condenado, como maldición, a vivir tiempos interesantes. Porque efectivamente los tiempos interesantes son tiempos muy complicados. Y bien, efectivamente, yo ahora que no tengo que estar en el día a día, yo no estoy pensando en el próximo Parlamento, sí me puedo dedicar a tener una visión. Y yo ahora mismo veo una situación donde hay una crisis sistémica mundial de un orden internacional que está en transición. Ese orden internacional está pasando de un orden unipolar, donde el imperio, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN creían que habían ganado la Guerra Fría y que por lo tanto tenían derecho a dominar el mundo porque habían ganado la guerra y ejercer esa victoria. Se decretó el fin de la historia, el fin de la muerte de las ideologías, el pensamiento único. Pero, sorpresa, porque la historia dialéctica, ante esa tesis surgió una antítesis, que fue que los pueblos no asumieron esa derrota y que Cuba resistió. Cuando fue Gorbachov, cuando fueron a Solchak a pedirle que entrasen en la dinámica, pues Fidel los devolvió como habían venido, ¿no? Pero verdad que resistieron y no consiguieron culminar. Y a partir de que no consiguieron culminar, también en paralelo hay países emergentes que ellos creían que iban a acabar como la Unión Soviética, que es China, y no acabó así. China se reinventó a través de su política de y apertura y arrastró un movimiento de países emergentes que cuestionan el orden unipolar. A partir de ahí, de ese cuestionamiento del orden unipolar, en lo que es el imperio, que son Estados Unidos y sus aliados, pues asumen en la Directiva de Seguridad Nacional que publica Biden para llegar al gobierno en el 2021, asumen que ya que no pueden conseguir la victoria en este momento porque están a la defensiva, pues plantean reagrupar, ellos llaman a los Estados Democráticos de forma cínica, quieren decir, reagrupémonos el primer mundo, ellos consideran el primer mundo, para hacer frente a lo que ellos llaman Estado autoritario, es decir, los países que no han conseguido someter. Y eso significa vuelta a la Guerra Fría. Y ponen en marcha varias tácticas. Esa es la estrategia. Es nueva Guerra Fría, que Guerra Fría significa un mundo dividido en dos bloques, desconectados y enfrentados entre sí. De manera que un bloque lo controla Estados Unidos y otro bloque está enfrente. Pero están desconectados, de manera que nadie de un bloque comercia con el otro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba perdiendo la batalla del comercio con China. Si logra cerrar las fronteras de este primer mundo, pues primero pone en dificultad a China para seguir
expandiéndose y segundo a ellos vuelven de nuevo a controlar. Eso es estrategia, táctica para llegar ahí, porque no es fácil, porque el mundo estaba ya muy interconectado. La globalización que había empezado en Estados Unidos se le volvía en contra, pues ya había canales de comunicación. Merkel, que era precisamente de extrema izquierda, había empezado a tener contacto con Rusia y a tener contacto ya con Eurasia a través de los gasoductos. Pero pueden poner en marcha tácticas y provocan a China en el estrecho de Taiwán, con sus vecinos Filipinas, incluso Vietnam, ¿no? Pero China a las provocaciones responde con contactos comerciales, responde con comercio. Provocan en América Latina cuando dan los golpes de Estado, cuando tratan de acabar con el ALBA, etcétera, pero allí la respuesta es popular, con victoria de las fuerzas populares, y provocan en la frontera de Rusia a través de Ucrania. Y ahí la respuesta de Rusia no es un tratado comercial, sino que es una respuesta militar. Yo siempre digo que la derecha estudia más que la izquierda, tiene más centro de pensamiento, y tenían planes B para provocar. Yo no abogo a la teoría conspiranoica, pero sí a que los centros de pensamiento de la derecha tienen planes para cuando ocurre una situación de emergencia. Yo no digo que la Torre Gemela fue una maquinación, una conspiración, pero sí que la derecha, que el gran capital, tenía planes de emergencia para cuando pudiese una desgracia, que podía haber sido la Torre Gemela o cualquier otra desgracia, y a partir de actuar. Y a raíz de la Torre Gemela, invasión de Afganistán, etcétera, etcétera. Bien, pues a raíz de la guerra de Ucrania, que mi opinión es que efectivamente es una provocación de la OTAN, donde Rusia se jugaba no solamente el tema de la frontera, sino el tema de toda una serie de mini estados, unos legalizados, otros no legalizados, que hay. Hemos visto lo que ha pasado ahora en una de las fronteras de Rusia, ¿no? Sí. En Armenia, ¿no? Pues en Nagorno-Karabaj, ¿no? Todo eso, ahí hay mucho, que de la caída de la Unión Soviética quedaron muchas zonas sin cubrir. Que a Rusia le viene bien en la medida de que le mantienen la frontera entretenida y tiene un cierto colchón. Pero pues, todo eso es una provocación. Que además coincide con que también el gobierno ruso, Putin, tenía una debilidad, una mala gestión y un partido comunista muy a la ofensiva. El Partido Comunista Ruso muy a la ofensiva. Pero pues la agresión de Putin no es la de China. Es la agresión de alguien que necesita ponerse a la cabeza del nacionalismo y se plantea lo que es la guerra de Ucrania, a la cual no voy a entrar porque sería otro debate. Pero es verdad que el capital estaba preparado. Estrategia, guerra fría. Táctica, provocar para que haya un problema. Y ahí de que se puse el problema, primera voladura del gasoducto, es decir, desconectar. O sea, el objetivo es desconectar. Sanciones, que lo que buscan es que las empresas occidentales no comercien con el otro bloque. Y por tanto, ahí surge hoy la contradicción. Hoy la contradicción tenemos que asumir. Los comunistas no están entre socialismo y capitalismo. Tampoco está entre imperialismo y antiimperialismo. Hoy está entre guerra fría y países que se niegan a esa dinámica de bloques. Y ahí China, también Rusia, pero fundamentalmente China, Brasil, ya con la vuelta de Lula, han jugado activamente y han reactivado los BRICS, que llevaban sin reunirse desde la Guerra Fría, otra cosa porque Bolsonaro lo boicoteaba. Y se reúnen los BRICS y no solamente se reúnen, sino que además plantean la ampliación, pero una ampliación multilateral, donde entran países que hasta ahora eran aliadísimos de Estados Unidos, como puede ser Arabia Saudí, otros que sí eran enemigos de Estados Unidos, como era Irak, y otros como siguen manteniéndose, como India, que son países, digamos, que buscan el interés económico más que el interés político. Pero lanzan una reunión de los BRICS donde se rompe la dinámica de Guerra Fría. Porque para que haya Guerra Fría tiene que haber el bloque del Atlántico Norte, no le vale a Europa y le vale a Estados Unidos. Ese bloque necesita, como en la parte de la Guerra Fría del año pasado, necesita África, necesita Asia y necesita también América Latina. Para confrontar con Rusia no le valía solamente Europa, le valía esta expulvalía de África y de América Latina para luego reinvertir en el primer mundo y que el primer mundo se mostrase potente frente a la Unión Soviética. Solamente con Europa y con América Latina y con Estados Unidos la crisis se irá incrementando, porque Europa y Estados Unidos no tienen capacidad económica, productiva ni de mercado para hacer frente a su crisis. Bueno, estamos ahí. Estamos ahora mismo en una tensión entre un mundo bipolar, que quiere plantear Estados Unidos, y un mundo multilateral. Las provocaciones van a ser mayores, porque el capital no puede admitir un mundo multipolar.
porque el capital necesita controlar mercados, necesita controlar recursos. Por tanto, ahora mismo yo creo que estamos en una tensión que yo planteo que es un momento para intentar buscar una salida. Está el plan de China, el plan africano, el plan de Petro, el plan de López Obrador, para buscar una salida de la guerra de Ucrania. Que yo creo que puede haber una posibilidad, porque hay agotamiento en Ucrania, porque Rusia no la puede ganar tampoco, pero Rusia el día 1 de enero del 24 entra como presidente de los BRICS. Y en la cumbre de los BRICS, que se ha celebrado en Sudáfrica y ha sido poco conocida, el último punto del acuerdo, de la declaración final, es que los países firmantes, todavía no la ampliación, que estaban en ese momento, la ampliación entra en vigor con Argentina, con Arabia Saudí, entra en vigor el 1 de enero, pero los que ya firmaron, que no son pocos, que es China, que es India, que es Brasil, que es Sudáfrica, ¿no? Y por supuesto Rusia, pues han acordado que durante el 2024 apoyarán a la presidencia de Rusia en todos los aspectos. Entonces yo creo que es el momento para presionar a que la Unión Europea y Estados Unidos acepten que hay que negociar, que no hay una salida militar, pero también presionar a Rusia, porque Rusia puede aspirar a ganar la guerra. Una guerra de desgaste, que Rusia está en mejores condiciones porque es más potente que Ucrania. Simplemente a nivel de soldados se acabará antes la fuerza ucraniana que la rusa. Pero hay una carta, que es la Unión Europea, la OTAN, ¿va a aguantar perder una guerra? Tengo dudas. Y hay una situación, con esto termino este tema, porque es la primera vez que un imperio en decadencia tiene la capacidad de destruir el planeta, tiene el botón rojo. Hitler no lo tuvo. No sabemos qué hubiese pasado si Hitler en su búnker de Berlín hubiese tenido el botón rojo que hoy sí tiene en su búnker el Biden. Entonces, yo por eso creo que tampoco va a ganar Rusia la guerra, aunque esté en condiciones materiales de ganarla. Porque Estados Unidos, la Unión Europea, no puede dejar que Rusia gane militarmente la guerra. Sí puede estar para buscar una salida que sea una paz que le permita decir que Rusia no ha ganado la guerra. Yo creo que es el momento en que la Unión Europea presionemos a la Unión Europea para que se apunte a buscar soluciones, se apunte a buscar salidas, pero vuelvo a lo anterior. Eso no lo podemos dejar en manos de nuestros ministros, de nuestros diputados. Eso tiene que ser la gente en la calle. Tenemos que salir a la calle y decir, queremos que se acabe, que la Unión Europea mande armas y no presente propuestas de paz. Pues casi no ha respondido a la última pregunta que tenía planteada, que era cuál sería el papel de la Unión Europea. Bueno, yo ahí soy más pesimista que en todo. El que soy más pesimista es el tema de medioambiental. Eso lo dejamos ya para otra entrevista. Es una pena que Julio no pudiese culminar su proyecto de la disyuntiva, donde habíamos empezado a través del tema. Pero, bueno, para mí, yo no tengo ninguna confianza en la Unión Europea. La Unión Europea ya hemos teorizado y en este partido hemos aprobado que es irreformable, que no tiene más atrás, que o hay una articulación paralela y seamos capaces de acumular fuerza. Es verdad que una salida unilateral en este momento de España pues no está en la lógica, porque no podemos ir ahora mismo en esta crisis mundial con nuestra peseta. Sería un poco, bueno, pero sí es verdad que tenemos que trabajar en ese objetivo. Nosotros tenemos un problema en la izquierda, y es que cuando no conseguimos un objetivo solemos tirar la toalla. Lo digo porque nos pasó en los años 70 y nos puede pasar ahora. Nosotros planteamos en el año 70 la ruptura democrática y la planteamos con fuerza, pero cuando no se consiguió en el año 77-78 la abandonamos. Nosotros hemos planteado con fuerza en estos años la ruptura democrática. Ahora es verdad que la corrección de fuerzas no está favorable, pero no hay que abandonarla. Tenemos que ser una fuerza rupturista. Por tanto, ahora mismo puede que no haya una corrección de fuerza para plantear la implosión de la Unión Europea, pero hay que seguir planteándola. Nosotros tenemos que seguir planteando que la Unión Europea no es reformable, que la Unión Europea en su seno no va a admitir políticas sociales, que la Unión Europea no va a buscar una salida porque depende del capital multinacional, no tiene política estratégica internacional, ni la va a tener. Entonces, yo cuando planteo que hay que exigir, lo planteo para generar contradicciones, no puede tener confianza que la Unión Europea lo va a aceptar, pero para que los pueblos generen contradicciones y sepa que el aceite sube por los márgenes comerciales, por una guerra de Ucrania. Las sanciones de Rusia no le están perjudicando a Putin. El mercado lo está sustituyendo por otros mercados, pero está perjudicando a nuestros agricultores y agricultoras. Por tanto, yo creo que el papel de la Unión Europea es vergonzoso,
pero no es una novedad. No es una novedad porque la Unión Europea es un instrumento del imperialismo. No es una fuerza imperialista, y que más quisiéramos. Es una fuerza que es un instrumento del imperialismo, que es la OTAN y que son los Estados Unidos. Entonces yo sigo pensando, y hay que decírselo a Sumar, hay que, el Partido Comunista, que lo tenemos claro, la Izquierda Unida, que no se puede abandonar ni la estrategia rupturista ni la estrategia de implosión de la Unión Europea. Y hay que buscar aliados. Hay que buscar aliados en otros movimientos que entiendan que la Unión Europea no puede en ningún momento admitir otra política que la que está haciendo, porque es un instrumento del imperialismo y del capital neoliberal. Pues José Luis, muchas gracias por atender nuestra invitación a los micrófonos de Mundo Ibero Radio. Desde nuestra modestia y la pequeña aportación que podamos hacer, seguiremos desde una coincidencia total con lo que has planteado y seguiremos trabajando y luchando para que, ya sabes que está en la radio de la mayoría social. Gracias a vosotros y animaros a seguir, porque bueno, hay que seguir batallando con nuestra onda a ese Goliat que alguna vez nuestra onda le dará en la frente. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social.